convocatoria, la respuesta que hemos tenido de profesionales y estudiantes superó las expectativas, aún las soñadas. Pero todo eso lleva realmente a un trabajo muy intenso. Un trabajo que comenzó con un sueño, luego se elaboró y ese resultado de esa elaboración es el producto de este congreso, que pertenece a un trabajo permanente y constante de miembros de las comisiones directivas del Colegio de Arquitectos Distrito 2, quienes se pusieron al hombro este congreso y trabajaron incansablemente hasta este sueño se hizo realidad, ¿no es cierto? Y esta realidad la estamos viendo. Lo más importante es que el conjunto de arquitectos que hicimos esto, estamos muy contentos. Muy contentos porque la gente la pasó bien, porque fue un empacho de arquitectura de primer nivel. La verdad que estamos emocionados, no solamente por el tema de la cantidad, sino por la calidad de las disertaciones, de los colegas. Me parece que, digamos, que ha sido un gran congreso, tuvo que ver con algunas decisiones que tomamos al principio con el conjunto de la comisión directiva, con lo cual sin ellos no había podido. Digo, siempre hay 5 o 6, pero todos trabajamos y esto es un colectivo, pero hay siempre 5 o 6 que se lo ponen al hombro, y esa fue nuestra comisión directiva, la de Rosario. Desde ya que agradecemos el apoyo que nos dio el Colegio Provincial y la Federación Argentina, pero digamos, nos tocó la organización del congreso a Rosario, al Colegio de Rosario, y ese conjunto de colegas fue muy, muy importante en el éxito de este congreso, ¿no? De las cuestiones que podemos decir que han sido determinantes, creo que la ciudad de Rosario tracciona para hacer un congreso, una ciudad que tiene muy buena arquitectura, muy buenos arquitectos y mucho desarrollo urbano. Los arquitectos buscan venir a Rosario a ver arquitectura. Lo otro fue esa decisión de posicionarlo al congreso en términos de editorial, o sea, no es un congreso de catálogo como se ve muchas veces en distintos lugares del mundo, sino que es un congreso que tomó una posición disciplinar, que se posicionó en relación a una arquitectura latinoamericana, que uno podrá, y el debate es muy amplio en relación a si existe o no existe una arquitectura latinoamericana. Lo que no hay duda es que existen arquitectos que viven y trabajan en contextos latinoamericanos. Mi saludo va para todos los que están detrás de este congreso, que no se los ve, ¿no es cierto?, pero que han participado. Ustedes realmente son unos de ellos a los que yo tengo que agradecer, porque permanentemente han estado detrás nuestro, con su micrófono, con sus preguntas fuera de cámara, pero siempre tratando de darnos el ánimo y las preguntas necesarias como para que nosotros tratemos de esforzarnos y que se muestre todo lo que estamos haciendo para el desarrollo de la profesión y también el crecimiento de la ciudad. Me gustaría que este programa no solamente se vea en Rosario y alguna parte cercana, sino que se pueda transmitir a toda la provincia para que todo aquello que no han podido llegar por cualquier inconveniente, ¿no es cierto?, trabajo o la misma distancia, ¿no es cierto?, puedan ver realmente lo que pasó aquí en Rosario estos 3 días y cómo fue el desarrollo de los acontecimientos.